El mes de octubre conmemora el Día de la Niña y el mes de noviembre conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Por eso, en esta última semana de octubre y a las puertas de noviembre, dedicamos este episodio especial a aquellas personas abusadas desde la niñez y, una vez llegadas a la adultez, agredidas por el solo hecho de ser mujer en una sociedad machista. Una vida de abusos no se cuenta en un reportaje. Más de 84.000 vidas bajo abuso, menos. Ese 84.000 es el número de personas que solo en 2019 denunciaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, intrafamiliar o de delitos sexuales. El abuso rampante. Los abusadores impunes. El sistema diseñado por ley para proteger a violadores y estructurado en la práctica para dejar en libertad a asesinos. ¿Pero por qué? ¿Qué alegan los encargados de legislar y procurar la protección de las niñas y las mujeres? Cuando hablamos de matrimonio infantil es muy fácil que todo el mundo te diga, no, no, eso es muy malo, claro que sí hay que eliminarlo. En nuestra experiencia, en realidad, hay muchos más detractores de los que creemos. ¿Qué nos está pasando? Cada vez que nos sentamos a hablar con diputados, con senadores, siempre plantean que el matrimonio infantil es malo, pero si hay una diferencia de edad, que no supere los cinco años y si la niña está embarazada, no es tan malo. Es muy importante que esas opiniones salgan a la luz. ¿Por qué? Porque nos demuestran que hay una realidad en el país que no quiere abolir el matrimonio infantil porque lo siguen viendo como una solución. Específicamente, el tema del matrimonio y de la edad mínima para contraer el matrimonio ha sido el que ha impedido la aprobación del Código Civil. Nosotros estuvimos revisando algunas de las... Eh, actas que se levantan de esas sesiones. Algunos argumentos ahí son impresentables, casi que irrepetibles. Y van desde presentar este proyecto o esta eh, iniciativa como parte de la agenda de organismos internacionales y de ONGs hasta entender que las jóvenes en los barrios están eh, teniendo relaciones sexuales desde muy temprana edad y que a veces se utilizan extorsiones cuando con quien tienen relaciones tienen más dinero y solamente en esos casos se utiliza como para exigir o para criticar, pero no se critica cuando tienen relaciones con otros. En fin, son argumentos que me parecen como difíciles de sustentar y que eh, tratan de validar algo que de, que de entrada está mal. Consta en el acta número 35 del 16 de julio de 2019 la intervención en el hemiciclo de la diputada de Puerto Plata por el PRD Graciela Fermín, que discrepa de la propuesta para prohibir el matrimonio infantil, resaltando que la distinción entre unión libre y matrimonio confirma, por llamarlo de alguna manera, es relevante, puesto que el número de menores casadas formalmente es menor al de las uniones no formalizadas. Lo resalta a pesar de que en ambas situaciones, con papeles o no, cuando se de una menor de edad, la situación de abuso es la misma. Por demás, califica el matrimonio formal en estas circunstancias como la parte bonita, cuando dice, y cito textualmente, no estamos hablando aquí de matrimonio de hecho, aquí estamos hablando de matrimonio de derecho, la parte bonita, lo que forma la familia. Fin de la cita. Sin embargo, en la realidad, la situación de abuso contra una menor de edad es lo que es, con papeles o sin papeles, y en ningún caso es bonito. Por eso, la única diferencia real es que uno es abuso sin aval en documentos y el otro es un abuso avalado. De hecho, en las comunidades del país la situación se aborda indistintamente. Y hay casos identificados y documentados por diferentes organizaciones de la sociedad civil que documentan cómo hay algunos casos de madres, padres, abuelos que han vendido a sus hijas a, a, para cederlas en, a adultos y eso queda todo legalizado con, con un matrimonio. Nuestros diputados y senadores han tenido ya la oportunidad varias veces de cambiar la ley y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque siguen siendo cómplices. Pero en las cámaras congresuales no todo es desesperanza en esta materia. Las denuncias presentadas por la entonces diputada Farideh Raful se constituyen en una enumeración de casos específicos, incluyendo el de una menor en Santiago con 15 años de edad casada con un hombre de 62 años, otra niña de 16 años que fue casada en Jarabacoa con un hombre de 49 años para un total de diferencia de 33 años, y una niña de 17 años que se casó con un hombre de 44 en Moca. En Sosúa, una niña de 16 años casada con un hombre de 39 que le lleva 23 años. En la capital, una niña de 14 años con un hombre de 55 y embarazada. En ese último caso, la hoy senadora destacó los detalles de aquel doloroso drama y citó que el médico no lo reportó y la mamá de la niña lo justificaba porque ese señor le había comprado dos colchones a su hija y le estaba esperando afuera para darle 5 mil pesos. En similar sentido, constan en acta la defensa de legisladores como Gloria Reyes, Lucía Medina, María Cleofia Sánchez, mejor conocida como Cleo Sánchez, Magda Rodríguez, entre otros. La diputada Sánchez catalogó el matrimonio infantil como una violación. La diputada Reyes resaltó que permitir el matrimonio infantil es defender que las menores de edad puedan ser sometidas a abuso. Las diputadas Medina y Rodríguez destacaron las preocupantes cifras que demuestran la incidencia del matrimonio infantil en la vida de las niñas y las mujeres dominicanas, incluyendo, y cito, que más del 36% de las mujeres dominicanas se casaron o unieron en minoría de edad y que, cito de nuevo, según las informaciones provistas por el registro civil, los matrimonios formales alcanzan un total de 2.739 en la última década. Cierro citas. Un cálculo básico de esa última cifra implica que todos los días se casan formalmente de una a dos niñas en este país. Todos los días. O lo que es lo mismo, cerca de 10 niñas cada semana. ¿Y te casaste en minoría de edad o, o te casaste pasados sus 18 años? No, me casé faltando cuatro meses para los 18. ¿Y cuando dices eh, que te casaste, te casaste, que firmaste papeles o no. te mudaste? O sea, como aquí todo el mundo dice que casamiento, o sea, así como rural, no te decimos casamiento, unión libre. unión decidí, libre. decidí juntarme con él entre casa. ¿Y tus padres sabían de esa relación? Sí. ¿Y que la aprobaban? Sí, ellos tuvieron de acuerdo. Yo duré con él, o sea, fuimos novios, lo conocí. Él vino para acá, para mi casa a tener un, o sea, a vecinos si le dieran el permiso para ser novio. Mi mamá ya sí lo, 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 lo aceptó y el, y... El, el tipo era un hombre de bien, trabajaba. Siempre las madres miran a ver la posición del del hombre y mi mamá aceptó y así comenzó la relación. En tu entorno había más casos como el tuyo, de adolescentes menores de edad en relaciones con, con hombres mayores. Sí, por aquí se vive mucho eso. Por aquí, eh, sabe que a veces tenemos esas, esas chamaquitas que se sacan tan temprano eh, y tienen relaciones escondidas con quizás personas mayores que ella, Claro, yo conozco muchas que siento, y aún así hoy en día siguen con ese problema. Hay muchas formas, hay muchas maneras en nuestro día a día que vemos la situación y nos reaccionamos. Por ejemplo, a veces vamos a un restaurante y vemos a un señor mayor con una jovencita. ¿Y qué nos parece? Normal. O hay veces que, que alguien que conoces, una empleada, una compañera, te dice, no, mi sobrina de 14 años está embarazada. Ay, qué pena. O sea, no hay un cuestionamiento. Hay una aceptación de una realidad como si fuera la forma normal de una niña introducirse a la vida adulta. El embarazo entre los 14 hasta los 18 años es normal. Si vamos a una comunidad y preguntamos a una niña de 13 años que hoy está embarazada, ¿a qué edad su mamá la tuvo? La tuvo en la adolescencia. Pregunta a su abuela. Madre adolescente, a su bisabuela y a su tatarabuela. Nosotros, en plan, hemos logrado juntar hasta cinco generaciones de mujeres en una misma habitación. Y las cinco fueron madres entre los 12 y los 16 años. Por eso hay mucha gente que el día de hoy dice: Bueno, es que eso del matrimonio nunca ha sido un problema, eso es ustedes que vienen las ONGs internacionales y hacen reportes. No, eso ha estado aquí siempre. La diferencia es que ahora tenemos reportes que nos lo están poniendo en la cara. Y es cierto, en actas congresuales constan argumentos que no abordan realmente el abuso de fondo, sino que se exculpan con argumentos de esa naturaleza, como los del diputado de la Romana, inicialmente del PRD, hoy del PRM, Wandy Modesto Batista Gómez, que según consta en acta defendió lo siguiente en el Congreso, y cito. Lo primero es que en la República Dominicana no hay matrimonio infantil. Y continúa diciendo: Infantil es una cosa y un menor de edad en condiciones aprobadas por la ley y por sus padres es otra. Luego dice: No es lo mismo un niño en español que un joven de 17 años. Eso es mentira y no podemos utilizar sofismas para aprobar leyes conforme a las agendas internacionales de esos organismos que nos quieren quitar hasta nuestros criterios cristianos. Fin de la cita. ¿Tú sientes que en algunas comunidades.? Eh, ¿Es casi como socialmente aceptado una relación entre un hombre mayor y una niña o un adolescente? Hoy en día, prácticamente sí, porque hoy en día yo veo muchos casos como el mío y veo que no dicen nada, no le no ponen nada, no. sigue todo normal. Cuando tú quedas embarazada a los 16 años, ¿qué edad tenía el papá del niño? Como 32. 31, ¿cuánto tiempo previo al embarazo eh, se sostuvo esa relación? Do, un año, un año, un año. ¿no? O sea que desde los 14 años estuviste en una relación con esa persona. Sí, pero nadie lo sabía, ¿sabes? ya lo supieron, ya cuando yo mayormente, ya al tiempocito yo salí embarazada. Saben que era escondido, que él tenía su relación con su pareja. Con frecuencia la sociedad y el sistema, de hecho hasta las mujeres que una vez fueron víctimas de abuso y matrimonio infantil, responsabilizan a sus madres. Unas argumentan ausencia, otras argumentan presencia, pero en ambos casos la responsable es siempre la madre. Nunca el padre, incluso en los casos en los que el padre es quien se encuentra liderando la crianza, tampoco el victimario. Tu caso no es aislado. Hay muchos casos como el tuyo en el país. Tú que lo viviste, ¿por qué crees que se dan casos de esa naturaleza? A veces eh, cuando una niña se siente como yo, que me sentía, mmm, no me sentía a pesar de tener la presencia de mi papá, pero no me sentía con ese con ese amor de madre, que prácticamente las madres son que orientan a las niñas. Y él habla con mi mamá también, en eh, ese entonces yo le pasaba el teléfono a mi mamá y le decía, mire, es un enamorado que tengo. Porque eso sí, y mi mamá y yo todo el tiempo hemos tenido confianza. Y yo le decía, mira, mami, tengo esto. Incluso vemos constantemente cuando, cuando hay situaciones de, de un abuso, de una, una violación o un asesinato, ¿a quién se culpa? ¿Se da culpa a ella o a la mamá? ¿Dónde estaba la mamá? Cuando hemos visto estas, estas noticias terribles de que un niño o una niña ha sido asesinada, ¿qué es lo primero que sale en la prensa? ¿Dónde estaba la mamá? Es que esa mamá esa estaba bebiendo. ¿Y nadie pregunta dónde estaba el papá? Que es igual de responsable, al papá no se le exige, se le exige solo a la mamá. Además, las uniones tempranas y el matrimonio infantil están estrechamente vinculados con la violencia de género. Las cifras demuestran que los riesgos son mayores en estos casos. ¿Y tu esposo está aquí también? Mi esposo se fue para España. Tiene un año que se fue. ¿Y cómo es su relación ahora es buena? no te voy a decir que es la mejor porque tú sabes que en una relación siempre hay siempre hay pleitos eh, hay, eh, hay de desconfianza y más ahora que él está ya yo aquí y siempre hay mucho mucho problemita que él y yo tenemos quizá cuando salgo con mis amigas siempre es celoso y van así pero no es una, 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 una cosa tan grande para que oh, terminamos no siempre arreglamos las cosas y ya lo pongo en su puesto, le digo, no, estoy es así, sí, te habla duro. En algunas ocasiones sí, no te voy a mentir porque es una relación perfecta. Nunca me ha puesto la mano, gracias a Dios. No sé si era porque le tenía miedo a mi mamá. Mami todo el tiempo lo, lo puso en, en su puesto desde el principio. La amenazaba con de todo. Y él nunca me puso la mano, nunca. Él mejor, él mejor cuando llegaba ese momento de, de rabia, de ira. Él se iba para afuera, le fajaba, cogía un, un, un palo, le daba a, a otro palo que había ahí, pero nunca me, nunca me puso la mano. ¿no? Y además él también en otras relaciones, él ha caído preso por, por peleas con mujeres, que las mujeres le brincan o, o los dos se, o sea, se pelean fuerte. Y él le dejó muchas mucha consecuencias después, él nunca quiso usted, jugarle a la mujer. Primero, no lo estamos viendo como un problema. Entonces, ni siquiera podríamos decir negligencia, porque negligencia es cuando conoces un proceso, sabes que es malo y, y haces algo como para obviarlo. En este caso es que ni siquiera hay conciencia de que eso es malo. Si tomamos la discusión ahora mismo de, del matrimonio infantil, que están proponiendo algunos de los legisladores? Bueno, hombre, que si hay un embarazo... ¿Qué es lo mejor que le podemos ofrecer a esa niña? Un matrimonio. Entonces, solucionas un abuso con otro abuso. Y nadie lo ve como un problema. Es una solución lógica a un problema. Es darle una oportunidad a una niña. Es una sociedad que todavía entiende que un embarazo no deseado a temprana edad es una deshonra para la familia, pero que la deshonra puede quedar subsanada con la oficialización de un matrimonio. Y las actas congresuales lo demuestran. Algunos catalogan el matrimonio infantil como un asunto, y cito, para casos de extrema necesidad. Fin de la cita. O como una forma de evitar vergüenza, pues indican, y cito de nuevo, un hijo no tiene que irse a avergonzar a un colegio porque es hijo natural, porque los padres no sabían ni siquiera lo que era la figura del matrimonio. Fin de la cita. Ahora mismo cuando encontramos una situación de abuso, de, de violencia. En la mayoría de los casos, la familia de la víctima no quiere reportarlo. Ese sería como uno de los primeros retos que encontramos. ¿Por qué no quiere una familia reportarlo? Primero, por no pasar vergüenza. Eso es por un lado, porque como al final se va a culpar a la niña o se va a culpar a la mamá, ellos no quieren, no están listos para enfrentar esa situación. Porque el Código Penal, en uno de sus articulados, cuando consagra el delito de sustracción de menores, establece como una especie de atenuante, el hecho de que luego de que se produzca el delito, el, el victimario contraiga matrimonio con la menor. Entonces ya el, el delito deja de ser un delito de acción pública y solamente se puede continuar la acción si los padres eh, se mantienen como querellantes. Pero no es un delito de acción pública, lo que da espacio o cabida a que pueda llegar a algún tipo de negociación o acuerdo entre el victimario y los padres de la víctima. Y en casos extremos, que también lo vemos, incluso el victimario o sea, acaba casándose o juntándose, uniéndose con la niña. O sea, el, el, el que perpetúa el, la violación, incluso el, el código penal lo recoge, ¿no? que se puede de alguna manera eh, solucionar siempre que, que él se haga cargo de ella. Entonces, hay una serie de limitantes y un sistema que no está funcionando para las niñas y las adolescentes. Se trata de los siguientes artículos del Código Penal. El artículo 354, que establece la pena de reclusión, se impondrá al que con engaño, violencia o intimación robare, sustrajere o arrebatare uno o más menores, haciéndoles abandonar la vivienda o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se hallaban. También el artículo 355, que reza, todo individuo que extrajere de la casa paterna o de sus mayores, tutores o cuidadores a una joven menor de 18 años por cualquier otro medio que no sea los enunciados en el artículo anterior incurrirá en la pena de 1 a 5 años de prisión y una multa de 500 a 5 mil pesos. Por último, y de especial gravedad, el artículo 356, que establece, y cito, en caso de que el seductor se case con la agraviada, este solo podrá ser perseguido por la querella de las personas que tienen calidad para demandar la anulación del matrimonio y ser solo condenado después de que esta anulación hubiere sido pronunciada. Y segundo, no quieren llevarlo a la justicia porque saben que no va a pasar nada. Eso es lo que estamos encontrando en la mayoría de los casos de abuso que, que llegan a plan internacional es muy fácil eh, corromper el sistema incluso cuando hay familias que se atreven a llevarlo a la justicia al final se negocia se negocia un abuso se negocia una violación para que no se lleve a la justicia el problema de la impunidad se suma a las muchas vertientes del abuso contra las niñas y las mujeres los acuerdos y negociaciones entre la justicia y los victimarios han dejado muertes en el país basta recordar a modo de ejemplo los casos de aníbal gonzález y juana domínguez ambas víctimas que habían sobrevivido tentativas de asesinatos para luego ser ultimadas por sus victimarios tras la puesta en libertad de sus verdugos a la luz de acuerdos convenidos con el Ministerio Público en el año 2018. Una investigación de Diario Libre identificó datos del poder judicial y arrojó que solo en 2018 se firmaron y homologaron 843 acuerdos así no solo hay un código civil y un código penal que favorecen el abuso impune sino que además hay un sistema de justicia que muestra que ni cuando los casos son debido a muerte hay garantías básicas para las niñas o las mujeres dependiendo del caso que se trate es razonable entonces que muchas familias entiendan que en casos de abuso sexual se correría igual o peor suerte y por eso no denuncien a sus victimarios en, en el momento en que en que se supo digamos esa relación, eh, ¿alguien pensó en denunciarlo? No sé, o sea, nadie me, me dijo nada, pero sí me decían que era un abuso, o sea, mis hermanas mayores me decían que es un abuso porque él tiene tanta edad, no tiene tanta edad. Pero nadie hizo una denuncia formal ni nada. ¿Alguna vez eh, pensaste, una vez tomaste conciencia de que se trató de una relación de abuso? Eh, ¿Pensaste en someterlo a la justicia? Y la verdad, no. No, porque en ese entonces yo estaba entusiasmada con él. ¿Y pasado ese entusiasmo? Después pensé, después que pasó, pensé. No, no traté de, de llevarlo a la justicia en nada. Decidí, eh, como tener apoyo de mi familia, seguir adelante. Hay mucha gente que te resalta el argumento de que estas uniones son uniones de hecho, que se dan, y, y es la verdad, son la gran mayoría, y por eso para prevenirlas con una ley no se soluciona, y estamos eh, 100% de acuerdo. Eh, requiere revertir las cifras que tenemos, requiere de políticas públicas integrales que aborden aspectos culturales, aspectos que tienen que ver con medios de vida, condiciones socioeconómicas, Está demostrado que la gran mayoría de estas uniones se dan en los quintiles más pobres de la sociedad, eh, por lo que está directamente relacionada las uniones a temprana edad, el matrimonio infantil, con las, el, el nivel socioeconómico de una familia, de una niña. Pero si la ley lo permite, de alguna manera, como sociedad, le estamos dando el visto bueno. República Dominicana, en, en lo que peor está en cuanto a las estadísticas, ahora mismo es en matrimonio. Es el país que está número uno a nivel de la región de Latinoamérica del Caribe, con, con ese 37%, y es un porcentaje que solo es comparable con, con países de África subsahariana. En ese podríamos decir que está en el top. En las oficialías del Estado Civil, según reportes que han sido publicados por el propio Listín Diario, se verifican más de 30.000 matrimonios legales que involucran menores de edad en los últimos 15 años. O sea que es un problema también legal. No solamente de hecho. La segunda que está bastante precaria también es embarazo. Es de los primeros países en eh, embarazo adolescente. A nivel de violencia y de protección, lamentablemente la región de Latinoamérica está toda eh, con sistemas de protección muy débiles. Pero sobre todo en matrimonio y embarazo es donde entramos en los primeros lugares. Es la manifestación de un sistema de protección débil y de una cultura que se hace cómplice de, de la situación que están viviendo las niñas y los adolescentes. Aunque la ley fuera buena, incluso todavía tardaríamos en, en, en solucionarlo, porque la cultura es muy potente. Cuando la cultura se alía, y a la mayoría de nosotros no nos parece ni siquiera un escándalo, no nos alteramos, lo toleramos, lo vemos como normal, lo vemos como una forma de salir de la pobreza tan legítima como otra. No, no se puede acabar con eso. Por eso yo creo que tenemos que trabajar de la mano, desde, desde el Poder Legislativo, hacer las correcciones de lugar en, en las leyes y ya desde el Poder Ejecutivo, nosotros poder supervisar que el Poder Ejecutivo preste atención al tema para que eh, existan las políticas públicas necesarias para prevenir estas uniones, a través de la educación, a través de un, la promoción de un cambio de cultura. Eh, de un régimen de consecuencias y combatir la impunidad cuando se dan casos de matrimonios que son hasta una venta. A veces una niña quizá de nueve años que puede ser abusada no es capaz, si no ha recibido educación sexual, de identificar que está siendo abusada. Y por eso es importante que reciba una educación sexual acorde a su edad, para poder identificar, ojo, esto, esto constituye un abuso sexual, yo debo denunciarlo. Eh, y, eh, y también, yo creo que esto puede sonar controversial, pero mecanismos de acceso a eh, anticonceptivos para evitar embarazos eh, en adolescentes. Desde el Plan Internacional, tenemos muy claro que el primer paso es reconocer el problema. Y es que cada uno de nosotros, o sea, no se trata de plan internacional ni de otras organizaciones, ni siquiera de las mejores políticas públicas que este gobierno pueda, pueda hacer, es un tema de ciudadanía, de dónde nos posicionamos en este tema. ¿Eres cómplice o no? ¿Toleras el abuso? ¿Toleras el matrimonio? ¿Te parece normal que una niña de 14 años esté embarazada? Nosotros ahora mismo proponemos que el cambio principal... Tiene que ser de, de tomar una conciencia para empezar a ser cómplice, pero cómplice de la justicia, cómplice de la protección de las niñas y las adolescentes. Segunda cosa que hay que hacer: la ley. La ley, y yo creo que, que bueno, eso sería de los pasos más fáciles y más rápidos. Si la ley cambia y las leyes dominicanas dejan de ser cómplices del matrimonio infantil, estaríamos mandando un mensaje estaríamos mandando un mensaje que por lo menos a nivel de la legislación no vamos a tolerar eso y vamos a crear mecanismos para perseguir a quien lo haga. Además, una ley sin ningún tipo de excepción. 18 no menos. De lo que se está hablando hoy en día es, bueno, si no hay tanta diferencia de edad, si solo son 5 años, es que es una niña, es que sigue siendo una niña. Fíjate que para... Eh ingerir bebidas alcohólicas, para ejercer el derecho al voto, para poder firmar un contrato comprometiéndose a asumir cualquier obligación, es obligatorio alcanzar los 18 años de edad. ¿Por qué nosotros establecemos dispensas para asumir las responsabilidades que conlleva eh, formar una, o, y oficializar una familia? O sea, ¿dónde está la lógica allí? Yo creo que las leyes son producto de su tiempo y quizá eh, eso se permitía producto de otros tiempos. Nosotros yo espero haber llegado al entendimiento de una sociedad que por lo menos podamos tener el consenso de entender que no es lo conveniente para una niña, para una joven, antes de cumplir los 18 años de edad, asumir esa responsabilidad, ese compromiso y que hay temas para los cuales hay que llegar a la adultez. Si no están listas para una cosa, mucho menos para criar niños. Y vemos en muchos lugares de este país donde niñas están criando niños o niñas. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente políticas públicas. Una de las primeras cosas que este gobierno que viene con muchas ganas y, y a nivel de opinión pública están intentando mostrar un compromiso con el tema de, de matrimonio es tienen que ponerse de acuerdo de quién va a liderar esto. ¿Quién lidera matrimonio? ¿Quién lidera embarazo? Y ojalá que lo vean como un problema que está muy unido. Nosotros que trabajamos el tema... En los proyectos que hacemos es prácticamente imposible separar matrimonio de embarazo. ¿Por qué? Porque es que una cosa va después de la otra. Si te quedas embarazada, te unen. Si te unes, te quedas embarazada. Entonces, es muy difícil eh, cuando lo vemos como dos realidades separadas. Al ser problemas tan complejos, las soluciones están fragmentadas. Y al estar fragmentadas, es muy difícil entender quién lidera. Y si no lidera nadie no se va a solucionar. Entonces es importante, yo sí que es una de las grandes invitaciones que hago es que se pongan de acuerdo y que, que alguien lidere ese tema. Pero las posibles soluciones están ahí y son muchas. Bueno, ¿qué hicimos nosotros adelantarnos en lo que la chava y viene y vuelve y se reintroduce el proyecto de Código Civil, que es un proyecto que tiene más de 2500 artículos, si uno lo imprime tiene más de 500 páginas? En lo que este nuevo Congreso, que está conformado por eh, unos 121 diputados nuevos, que tenemos que abocarnos a una profunda eh, estudio y conocimiento de ese código tan denso, nosotros dijimos, bueno, pero vamos a volarnos. Esa discusión de, de ese proyecto completo, que puede incluso tardarse, yo diría que hasta un año, porque en lo que se conocen 2.500 artículos, una comisión de justicia que está integrada por diputados que a su vez están trabajando en otras comisiones y en otros proyectos de otros temas, eso puede tardar mucho tiempo. Vamos a adelantarnos y vamos a introducir un proyecto específicamente que toque ese tema. Y por eso nosotros introdujimos una propuesta de ley modificando los artículos 144 y 145 del Código Civil vigente, que son los que permiten dispensas al matrimonio antes de los 18 años de edad. La, el, actualmente, el proyecto de ley que introdujimos se encuentra en, eh, en manos de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y desde allá adentro se está dando un debate. Ahora mismo tenemos tres opciones para cambiar la ley. Por la vía congresual, que es la que plan planteó en el 2017, por la vía de inconstitucionalidad, que es la que acaba de presentar IJM, y lo que acaba de presentar José Horacio, que es un resumen, algo rápido y eficaz. Si al día de hoy, cuando tenemos tres opciones abiertas, no se aprueba ninguna o no se toma ninguna, yo creo que es un gran cuestionamiento para el país. ¿Qué haces hoy por un mejor futuro mañana? Bueno, estudiar, que es lo más importante. ¿Cómo te imaginas el futuro? Bueno, ya me lo imagino mejor, porque ya estoy eh, eh, avanzando más. No era en el tiempo atrás que pensé que ya el futuro ya se me venía abajo, ¿no? Yo seguí estudiando, me lo imagino, me lo imagino mejor, me lo imagino más... Más estable que el futuro que tenía cuando el niño estaba pequeño. Yo soy muy optimista y desde Plan Internacional nos imaginamos el futuro para las niñas y adolescentes libre de embarazo y de matrimonio infantil. De hecho, nosotros hemos propuesto que este país asuma una ambición y que de aquí al 2030 no haya ninguna niña embarazada o casada antes de los 18 años. Yo creo que es posible. Este país ha demostrado que cuando algo se lo propone, lo consigue. Es un país que se reinventa, es flexible, solo hay que proponérselo y atreverse. Y es un tema que requiere mucho coraje. Tristemente, en República Dominicana las cifras oficiales indican que cerca de 80 mujeres y niñas mueren a manos de sus victimarios cada año. El matrimonio infantil es entrar temprano, por la puerta grande y legalizada, al mundo del abuso sexual y la violencia contra las niñas y las mujeres. Si demoramos seis minutos más, el resultado puede ser fatal. A finales de esta semana, la cultura y la institucionalización del abuso habrán dejado no una, sino dos nuevas víctimas fatales. A finales de mes serán ocho, y cerca de ochenta a finales de año. La prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas no puede esperar ni un minuto más. Te habla duro. En algunas ocasiones sí. No te voy a mentir, porque con una relación perfecta. Él mejor cuando llegaba ese momento de, de rabia, de ira, él se iba para afuera, le fajaba, eh, cogía un, un, un palo, le daba a, a otro palo que había ahí, pero nunca me, nunca me puso la mano. ¿no? Y además él también eh, en otras relaciones, él ha caído preso por, por peleas con mujeres, que las mujeres le brincan o, o los dos se, se, se pelean fuerte.